Hace unos videos cuando hablábamos de la relación tóxica de Beck y Jade, les dije que les traería el especial navideño de esta serie cuando llegáramos a diciembre. Pero bueno, mejor agárrate porque yo soy Georgie y aquí ya estamos en mood navideño. Ahora sí mete la intro. Llegó la Navidad a Hollywood Arts y Robbie lo sabe. ¡Hijo! Aunque por otro lado era esperarse que alguien como Jade está más en un mood Grinch. 4:30, contemplar el abismo. Hasta que llega André peleando con Tori y es algo raro porque justo ellos dos son los que suelen tener una actitud más divertida y positiva, además de ser muy buenos amigos, pero pareciera que Jade les contagió lo Grinch. ¡Feliz Navidad! De hecho, no sé si se dieron cuenta de que Beck ha estado dormido desde que comenzó la clase, y sin querer su novia lo despierta por gritarle a Kat. Supongo que no querrás mantenerte despierto durante mi clase. Gracias, tú sí me entiendes. Bueno, aunque André no quería contarles, Tori les dice que anda de malas porque como ya lo hemos visto en muchas, muchas ocasiones... ¡Estupendo, eres fantástico! Hasta dos, tres... Él es un excelente músico y por ende, en clase de música siempre ha sacado 10, a excepción de hoy. ¿De acuerdo? ¡Un 6! ¡Yo lo dije en voz alta! Yo siempre saqué 10 en música, como una persona baja de 10 a 6. Simple, restándole 4. Pero ahora volveremos con André. Resulta que Beck no pudo dormir porque hay un grillo que lo estuvo molestando toda la noche con su ruido. Pero son interrumpidos porque Sinjin vino a hablar con Psychowitz del intercambio, ya que resulta le tocó darle un regalo a su hermana. Parece que tus padres no entendieron solo con... Y a pesar de que nadie quiso entrar al intercambio porque les vale madres, al igual que en el final de la serie, su maestro los obliga a aprender una lección entrando al intercambio, porque si no, el que dé el peor regalo tendrá que ir a cantar villancicos un poco raros con él y sus amigos. ¿Cómo son esos villancicos? ¡Tori! Bueno, yo no había visto a uno de estos, pero al parecer, como ya muchos se habrán dado cuenta, en la familia de Tori tienen mucho dinero, y hasta se compraron un Santa Claus mecánico. Por cierto, en el intercambio a Tori le tocó... ¿Y mi regalo secreto será para André? Y solo como dato, ahorita sus padres están de vacaciones, pero regresarán para Navidad. Aún así, Trina decidió adelantarse porque había prometido esperarlos, pero mejor compró el arbolcito navideño de una vez. ¿De qué tamaño es este árbol? ¡No es un bonsai! Al día siguiente vemos que Jade le roga a Psychowitz que le cambie la persona del intercambio ya que no quiere regalarle nada a Tori. Ya sabemos que estas dos según se caen muy mal, pero por dentro se consideran amigas. Si quieres ver ese video, ya sabes qué hacer. Y por cierto, Beck sigue con el problema del grillo, así que se tomó 7 tazas de café para mantenerse despierto. No parece muy buena idea. Dice que no va a cambiarlo, así que hazlo ya, porque no lo haces y ya, porque no lo haces y ya. Mientras Tori no va muy bien con eso del regalo secreto para su amigo, le compró esta guitarra de cerámica chiquita que además de estar fea, es inútil. Y su hermana se lo hace saber. Oye, ¿por qué te vas? Me das un poco de pena ajena. Hablando de André, se encontró con Kat que anda ofreciendo estofado que preparó su hermano, pero ya sabemos que su hermano no es de mucha confianza. ¿Quién lo hizo? Mi hermano. No, gracias. Justo llega Tori y se acerca con su amigo para darle su regalo, pero llega Robbie para darle una gran sorpresa a Kat porque resulta que le tocó en el intercambio. Y como obviamente ya sabemos que encima le gusta, pues con más razón hizo algo genial. ¡Tu propio carrito productor de algodones de azúcar! Aparte incluye a un señor que va a seguirla toda la semana para prepararle él mismo el algodón de azúcar que quiera. Pobrecito. Por eso al ver el gran regalo de Robbie, Tori se arrepintió y no le dio su regalo a André, ya que era pésimo y hubiera tenido que ir a cantar villancicos raros con Psychowitz. Así que esa noche mientras piensa en qué más darle, su hermana está con su arbolito de Navidad e invitó a Robbie como si fuera una cita para que así él lo adorne por ella y lo deja solo en la cocina. ¿Sí notas que te está usando? Claro, pero acabando quizá me abrace y... Eso es muy triste. Sí. Pero Robbie vio algo raro en el patio y resulta que es... ¿el Grinch? Nah, ojalá. Solo es un señor raro que al parecer luego se quiere ir a dormir a su patio. Si alguien sabe si esto es una referencia a otra cosa, déjenlo en los comentarios y lo fijo. ¡Qué agradable sujeto! Mientras tanto, Kat con el señor... Mete tu inútil brazo ahí adentro. Por favor, mátenme. Y André ni siquiera se preocupa por el intercambio. Sigue intentando convencer a su profesor de que le cambie la calificación, pero no puede. Para él, ese villancico que hizo es un 6. Respeto tu decisión. Gracias. ¿Pero qué te picó?
Mientras en los pasillos vemos que a Beck le tocó del intercambio darle a Robbie. Y con lo que vimos antes de que es capaz de hacer por alguien como Trina, solo por la posibilidad de un abrazo, ¿qué creen que le dio Beck? No lo sé, tú dime. Pues nada más y nada menos que... ¿Me compraste una chica? Pero tranquilos, no lo funen, realmente lo que pasa es que ella era una chica enorme que molestaba a Robbie en la primaria y siempre quiso poder decirle todo el rencor que le guardó, pero claro, ahora se ve muy diferente. Sí, quería, pero ahora eres sexy. Y le da un poco de dinero para que salgan juntos, yo creo que incluso le tuvo que dar más dinero a ella. Tu mano está sudando. Lo sé. Pero bueno, continuando con el intercambio, vemos que a Kat le tocó darle a Jade. Y está perfecto porque, como les dije en el video de la pareja, Jade siempre se refugió con ella y se hicieron muy buenas amigas. Así que si planeas que cancele mis planes para acompañarte a cuidar a ese perrito, está bien. Pero no tienes que... Dije que lo haré. Por eso sabe que una de sus películas favoritas es Tijereteando. No. Es una película de terror donde usan unas tijeras para acabar con los protas. Y sí, estas son esas tijeras, las originales que usaron en la película. Sí. Y empieza con la bonita. Y como Tori les pide ayuda para el regalo de André, esa noche Jade decide darle una visita. Pero claro, primero debe asegurarse de que no trae sus tijeras peligrosas. No seas penosa. ¡Me toca! La razón de que haya ido es que en cualquier otra ocasión Jade no la ayudaría, pero como le debe un regalo, su regalo será la idea para el regalo de André. ¿Tú me darás mi regalo? ¡Ojo! Que es lo que la ha tenido preocupada durante los últimos días, pero ya volveremos a eso. Ruégame. Por ahora, el tema del arbolote de la casa Vega no está yendo muy bien. Solo presiona el botón rojo de arriba. ¡Lo siento! Pásame un limpia escarcha. Y mientras Beck se sigue durmiendo en los pasillos de la escuela porque el café era peligroso, llega André a darle su regalo y es nada más y nada menos que... ¿Me compraste un grillo? Pero no es cualquier grillo, obviamente es el que lo ha estado molestando. Así que ya no tienen que preocuparse por eso. ¿Y recuerdan el regalo que debía de darle Psychowitz a la hermana de Sinjin? ¿El obsequien? Claro. Pues no sé ustedes, pero creo que el peor regalo ha sido el suyo. Y ahora sí, la idea que le dio Jade a Tori sobre el regalo de André es nada más y nada menos que ahorita que el profesor está en los pasillos, las tres mejores cantantes de la escuela interpretarán sus villancicos a ver si de veras es un 6. ¡Un 6! ¡Ay, qué pena! ¡Ahora todo el mundo sabe! Y ya les digo que tanto la canción como las chicas son un 10. ¡Mucha ropa! Bueno, se te advirtió. ¡Afuera, vámonos! ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí la pondrían en su cena navideña? Yo sí. Así debía ser un especial navideño de Victorious. Una buena presentación, unos buenos villancicos, una buena premisa y un buen final. Porque sí, gracias a lo que hicieron sus amigas por él, su maestro cambió de opinión. Tal vez... ¿un 10? Un 10. Y hasta un abrazo de la chica que le gustaba se llevó. Yo siempre dije que estos dos se traen algo raro, pero bueno. Todo esto fue como un cuento navideño en donde Psychowitz terminó dándose cuenta de que el peor regalo navideño de todo el intercambio sí fue el suyo. Así que cumplió su promesa y él fue el que tuvo que salir a cantar villancicos raros con extraños. Pero antes de irse tenemos algunas curiosidades rápidas, y es que este fue el especial navideño de Nickelodeon en el 2011, aunque para los que somos de Latinoamérica llegó hasta Navidad de 2012, con una audiencia de 4.3 millones, siendo uno de los inicios de temporada más exitosos de la serie, específicamente de la tercera, cambiando algunas cosas de los protagonistas, como el cabello de Tori, el color de cabello de Jade y también el de Trina. Aunque de hecho, para que salieran navidades, este capítulo salió antes del final de la segunda temporada, pero ya saben, cosas que pasan en Nickelodeon con su orden de producción. Ahí tienen lo que pasó con el final de Drake y Josh. Y ahora sí, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, quiero agradecerles porque ya somos más de 30.000 y se logró la meta del canal, y yo creo que incluso podemos llegar a 40 antes de Navidad. Son increíbles. Obvio, tendrán otro especial para ese día. No olvides dejarme un like y suscribirte. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente.